surgió el proyecto de mis experiencias con la lectoescritura y se ha venido trabajando con ellos con el fin de mejorar las deficiencias que tenían para escribir. Más que todo, pues unos confundían la D con la B, la D labial con la D, otros confunden la R con la B labidental, otros confundían la T con la D, y entonces, y también pronunciaban mal varias palabras. De esta confusión se las moldeó en plastilina y se las colocó en una cartulina. Primero fue en plastilina, se hizo varios ejercicios, aquellos afianzaron, por ejemplo, que ya el niño que confundía la B labial con la D, pues ya logró diferenciarla muy bien. Y luego se hizo también otros ejercicios con arena. Mejorar la enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes. Se logró de que ellos aprendan a pronunciar muy bien las palabras en las cuales tenían dificultad. Además, que ya las escriban correctamente y ya no confundan las letras que confundían. No era la B labial con la D, la B labial con la R, la T con la D. Y también pues varias palabras de repetición, como se les pronunciaba mal, televisor, con un dictado, se les hizo un dictado, esa vez, esa fue lo del cuento, ¿cierto? Sí. Les colocamos un cuento en el computador, ellos escucharon el cuento, luego se hizo unas preguntas para que ellos organicen sus ideas de acuerdo al cuento personal, que es inicio de partes del cuento, y cómo se realizó pues el cuento en realidad, ¿no? Y luego ellos lo hicieron por escrito. Enseguida les corregimos las palabras que estaban mal escritas y de allí sacamos directamente pues el problema que ellos tienen en omitir las letras que o las sílabas. En la parte de acá están las palabras que hay que buscar en el cuadrito que ustedes miran allí. Entonces ellos se concentran mucho y pues parece que eso les gustó bastante. Claro, sí, ellos muy contentos haciendo su trabajo. Y eso pues supongo que, no supongo, sino que se ve